You are my trusted teacher. Tú eres mi maestro. I love your voice. Yo amo tu voz. When you speak, I listen. Cuando tú hablas, yo escucho. When you instruct me, I obey. Cuando me instruyes, obedezco. When you teach me, I change. Cuando me enseñas, yo cambio. When you correct me, I understand. Cuando me corriges, entiendo. Tonight, I am a receiver. Esta noche, yo soy un receptor. I receive your mercy. Recibo tu misericordia. I receive your wisdom. Recibo tu sabiduría. I am a receiver. Yo soy un receptor. Of your prosperity. De tu prosperidad. Heal my life. Sana mi vida. Everywhere I hurt. Donde quiera que me duele. If you have called me. Si me has llamado, dilo, si me has llamado. To be a pastor. A ser un pastor. To be an evangelist a ser or un evangelista, un maestro. I accept your calling. Acepto tu llamado. Into full-time ministry. Al tiempo completo el ministerio. If you have called me. Si me has llamado. To the world of business. Hacer negocios. Blessed and prosper my hand. Bendice y prospera mis manos. That everything I touch. Que todo lo que yo toque. Will multiply. Se va a multiplicar. Will prosper. Va a prosperar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. It is done. Está hecho. Brondele vicambrosa. Endale viambrose levia. Bombra sheke viambrondele viambraka taboko toboye. I love singing. At your feet every single day. If you know English, sing it in English with me. Si usted puede cantarlo en inglés, cántelo conmigo. I love singing at your feet every single day. Every single day. Praise God. You may be seated. Se puede sentar en esta noche. Turn to Proverbs chapter 4. Vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 4. What I wish every protege understood. Lo que yo quisiera que todo el mundo o todo discípulo entendiera. Thank you so much. Thank you. What I wish every protege understood. Lo que yo quisiera que todo discípulo entendiera. It's been a privilege to be here. Es un privilegio estar aquí. I always draw strength from this church. Yo saco fuerzas de esta iglesia. From the passion of your pastor. De la pasión de tus pastores. And to see you still focused on doing the will of God. Y que veo que están enfocados haciendo la voluntad de Dios. It took thousands of miles to get here. Me tomó miles de millas en llegar and aquí. Then tomorrow we fly back toward Brazil. Y mañana salimos hacia Brasil. And do you have the candy here called M&M's? Que si tienen aquí los dulces que se llaman M&M's. Yes. So every time you're in the store. Cada vez que estés en la tienda. And you see a bag of M&M's. Y veas una bolsa de M&M's. Immediately kneel. Automáticamente arrodíllese. And say, oh God. Y diga gracias, Señor. Bless Mike Murdoch. Bendice a Mike Murdoch. Wherever he is at. Donde quiera que esté. Bless Mike Murdoch. Now I have ruined your shopping trips. Ahora ya le dañé los viajes a la tienda. Every time you go to a store. Cada vez que veas ahora una tienda, vas a una tienda. Call my name to the Lord. Vas a ver mi nombre, llámalo ahí, declara una palabra para el Señor, sobre el Señor. It's been wonderful having some of my team with me. Es maravilloso haber traído parte de mi equipo de trabajo. Pastor Tim Walker, who just sung. El pastor Tim Walker que acaba de cantar. Written many songs. Ha escrito muchas canciones. One of our favorite speakers at the Wisdom Center. Una de las personas que más nos gusta que predique en nuestra iglesia. In America, we call him the entrepreneur's pastor. En América lo llamamos el pastor de los empresarios. He is a young man who's quite successful in business. Es un joven que es muy exitoso en negocios. And as he goes around the United States, y mientras viaja predicando en el mundo entero, many people have been touched by. Mucha gente ha sido tocado por su palabra. It's wonderful to have Pastor Josh Gonzalez. Es maravilloso tener conmigo también Pastor Josh Gonzalez. A young man of God that we really love. Un gran hombre de Dios que amamos en nuestra iglesia. And he's got a passion for souls. Y tiene una pasión por almas. He traveled for some years with Nancy Harmon. Él viajó por un tiempo con Nancy Harmon. And he and his mother are
part of our leadership team there at the y él y su mamá son parte de nuestro liderato allí en nuestra iglesia. Carlos and his daughter Amy. Carlos y su hija Amy. Who's been a part of my life since he was 12 years old. Que han sido parte de mi vida desde que era tenía 12 años. And then my favorite go-getter protege. Y la discípulo número uno de mi iglesia. Pastor Monica Melgar, we're so glad that Pastora she's here. Pastora Monica Melgar que está aquí con nosotros. Her father takes care of all my private properties. Su papá se hace cargo de todas mis propiedades privadas. Her mother is a major part of our ministry. Su mamá es parte de nuestro ministerio. And for us to be here has been a joy. Y para nosotros estar aquí ha sido un gran gozo. Pastor put me in a world-class hotel. El pastor me puso en un buen hotel. In a world-class room. En un buen cuarto. And I thought about staying here a year. Y yo pensé quedarme aquí por un año. Since it was so nice. Como es tan bonito. But we leave in the morning. Pero tenemos que salir mañana. Pray for us. Ore por nosotros. And it'll be a blessing to you. Va a ser una gran bendición. If you know English. Si usted conoce inglés. At, let's see your time here. At 10 o'clock every night. A las 10 de la noche cada noche. Puerto Rico time. En el horario de Puerto Rico. I have a church by phone. Yo tengo una iglesia por teléfono. 9 o'clock in Fort Worth, Texas. A las 9 de la noche en Dallas, Texas. 10 o'clock here. A las 10 de la noche aquí. We're live. Estamos ahí en vivo. On the telephone. En el teléfono. Thousands of people from around the world. Miles de personas en el mundo entero. Call a phone number. Llaman a ese número. Enter a code. Entra un código. We answer questions live. Contestamos preguntas en vivo. From everywhere in the world. De cualquier parte del mundo. Our website is called wisdomonline.com. Nuestro website es winstononline.com. Or just mikemurdoch.com. O simplemente búsquenos por mikemurdoch.com. It's not as good of a website. No es tan buen website. As pastor. Como el del pastor. But he will soon help me. Pero pronto él me va a ayudar a hacer el mío como el de él. Tengo confianza. That he will feel sorry for me. Que él se va a sentir apenado por mí. And a giving heart will y un come corazón him. Dador que él tiene. And he'll bless Mike Murdoch. Me va a rehacer el website. Va. And we'll have a good website. Y vamos a tener un mejor website. Like his is known around the world. Como el de él está siendo visto en el mundo entero. I am on Twitter. Estoy también en Twitter. I tweet all hours of the night. Yo estoy tuiteando todas las horas I wake up at 3 o'clock in the night. Me levanto a las 3 de la mañana. I just go to Twitter. Y voy al Twitter. And I give my thoughts. Y comienzo a decir lo que and pienso. A lot of people say it's blessed them. Y mucha gente dice que les bendice. And been a great blessing to y es una them. Gran bendición. You've got a beautiful place. Tienen un lugar precioso. Puerto Rico is beautiful. Puerto Rico es precioso. Fight. To keep it right. Pelee para que se mantenga fight correcto. To keep it right. Pelee para que se mantenga fight correcto. To keep it right. Pelee para que se mantenga correcto. Christians often think. Cristianos a veces piensan. That God's people. Que la gente de Dios. Always win. Siempre gana. Preachers think that. La gente, los predicadores Christians piensan think eso. That. Los cristianos piensan eso. What stupidity. Que eso es a veces tan what tonto. Nuts that is. Crazy. Eso es bien loco. The first righteous man on the earth. El primer hombre justo en la Biblia. Was named Abel. Era Abel. And he was killed by Cain. Y fue matado por Caín. Stephen in the book of Acts. Esteban en el libro was de Hechos. Full of the Holy Ghost. Estaba lleno del Espíritu Santo. And they stoned him to death. Y lo apedrearon. It's not true. No es verdad that righteousness always wins. Que los hombres justos siempre it's tienen not victoria. True. No es verdad. It's not true. No es verdad. We see it in America. Lo vemos en América. We see our government. Vemos nuestro gobierno. Making the most ridiculous mistakes on the earth. Haciendo los errores más grandes completely en la historia. Contrary to the word of God. Contrario todo a la palabra contrary de Dios. To the scriptures. Contrario a las escrituras. Trivializing Christianity. Lo que hacen es trivializar los cristianos. And they can sneer and laugh and scoff. Y se ríen y se mofan de los cristianos. They'll talk about Christianity. Hablan acerca de cristiandad. But are scared to death to talk about Islam. Pero tienen miedo a hablar en contra del Islam. None of them will criticize Muslims like they criticize Christians. Ninguno de ellos criticaría a los musulmanes como critican a los cristianos. None. Ninguno. Because the Muslim would burn the house down. Porque los musulmanes le quemarían la casa. So they work against the Christians. Así que pelean en contra de los cristianos. But God is raising up a militant army. Pero Dios está levantando un ejército. God is raising up a militant army. Dios está levantando un ejército. God is raising up Dios está a militant levantando army. Un ejército. At my house. En mi casa. I have security cameras. Tengo cámaras de seguridad.
In my house, en mi casa, I have a collection of guns. Tengo una colección de armas. 357s. And other guns I will not say. Y otras que no diría. And they're around my bed. Y están allí cerca. And a man told me one time. Y un hombre me dijo una vez. Don't you trust God? No confías en Dios. I said, yeah. Yo dije, sí. God's never broken into my home. Dios nunca se ha metido en mi casa, ¿verdad? These, robarme. These guns are not to shoot God. Eso no es para dispararle a Dios. We live in an adversarial earth. Vivimos en una tierra llena de adversarios. Only fools ignore the presence of an enemy. Solo tontos ignoran la presencia de un enemigo. Not everybody loves Christianity. No todo el mundo ama a los cristianos. They will clap. Ellos aplauden. When a boxer makes $40 million. Cuando un boxeador hace 40 millones en fighting una pelea, 90 minutes. Peleando por 90 minutos. But if a preacher has a Mercedes, pero si un predicador tiene un Mercedes, they will laugh and scorn him. Lo se van a mofar, se van a reír, lo van a criticar. Call him a hypocrite. Le van a llamar un hipócrita. There's three things. Hay tres cosas. That causes the earth to hate a man of God. Que causan que la tierra odie al hombre de Dios. Number one. Número uno. Masses of people. Mucha gente, que tenga if mucha he gente. Collects masses of people. Si él puede llamar a mucha gente. The politician has an obsession and an addiction. Los políticos tienen una obsesión. To the voting block of people. ¿Verdad? Para que la gente vote por ellos. They don't love people. Ellos no aman gente. They love to be in control. Ellos aman estar en control. And so they find the blocking, they find the voting blocks in that nation. Así que buscan los bloques de votación. They en find esa nación. One thing that will attract a vote. Y buscan aquello que va a atraer un voto. And they treat us like pawns on a chessboard. Y nos tratan simplemente como piezas en un juego de ajedrez. So if a man of God has thousands, así que si un hombre de Dios tiene miles, they become scared. Entonces se asustan. As they did when Jesus taught the multitude. Como se hicieron cuando Jesús se predicaba a las multitudes. Number two is miracles. Lo segundo que le molesta al mundo son los milagros. They will search through 10,000 testimonies. Ellos van a buscar todos los testimonios de la iglesia. To find one woman who did not receive her healing. Para encontrar una mujer que no recibió una sanidad. And then they'll take pictures of her. Y entonces van a tomar a esa mujer. And say the preacher prayed for her. Y van a decir el predicador oró por ella. But she's still crippled. Pero sigue enferma. So he's a fraud. Así que él es un fraude. They will ignore 10,000 miracles. Van a ignorar 10,000 milagros. To find one exception. Pero van a encontrar una excepción. Because if porque you believe in miracles, tú crees en milagros, then you believe in divine authority. Entonces tú crees en autoridad divine divina. Authority. Autoridad divina. And if you believe in divine authority, y si tú crees en autoridad divina, you are required to submit to the standards of God. Tú eres requerido a someterte a los estándares de Dios. The third hatred of the world, lo tercero que hace que una persona odie a los ministros, is money. Es dinero. Money. Dinero. If a preacher talks about money, si un predicador habla de dinero, if a preacher prays for prosperity, si un predicador ora por prosperidad, a man tweeted me the other day. Un hombre me escribió en Twitter los otros días. He said, I watched you on television. Me dice, lo veo en televisión. And you spoke for 1 hour about money. Y usted habló por una hora de dinero. Why did you do that? ¿Por qué usted hizo eso? I wrote him back. Le escribí para atrás. The same reason. La misma razón. You worked 40 hours. Que tú trabajas 40 horas. To get some money. Para coger un poquito de dinero. Look at somebody next to you. Mira a alguien allá al lado tuyo. And say if you stay stupid. Y dile si te mantienes tonto. Nobody will be your friend. Nadie va a ser tu amigo, díselo. Nadie va a ser tu amigo. Now some of you did not look at the people next to you. Algunos de ustedes no miraron a la persona a su lado. Because you're afraid they will believe it is the truth. Porque tú estás, te tienes miedo a que ellos crean que es la verdad. Proverbs 4:7 says. Proverbios 4:7 dice. Wisdom is the principal thing. Que sabiduría es lo principal. Therefore, get wisdom. Así que sobre todo adquiere sabiduría. With all thy getting, get understanding. Adquiere inteligencia. Exalt her. Exáltala. And she shall promote thee. Y ella te va a promover. She shall bring thee to honor. Va a traerte honra. When thou dost embrace her. Cuando tú la hayas abrazado. She shall give to thine head. Adorno de gracia dará an tu cabeza. Ornament of grace. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Crown of glory. Corona de hermosura.
hermosura shall she deliver to te entregará a ti. When you go by my table, cuando tú vayas por mi mesa, you'll notice many books. Te va a encontrar muchos libros. They are in Spanish. Están en español. And I know they'll be a blessing to you. Y sé que van a ser una bendición. I consider my mind to be my greatest investment. Considero que mi mente es la mayor inversión. I would que never spend more money on my clothes than I would my mind. Nunca gastaría más dinero en mi ropa que lo que my gasto mind en mi mente. Is my garden. Mi mente es mi huerto. I kill snakes. Yo mato serpientes. I pull weeds. Yo saco los matos. I grow flowers. Yo crezco flores. My mind is my number one investment. Mi mente es mi lugar de inversión número uno. I would never dream nunca soñaría of buying a house for $300,000. De comprar una casa de $300,000. Buying a car for $50,000. Comprar un carro de $50,000. And then arguing over the price of a book for $10. Y pelear entonces porque un libro cuesta $10. My mind is the battlefield of life. Mi mente es el lugar donde se lleva la. I can master my mind for 1 hour, for 24 hours. Y si yo puedo manejar y controlar mi mente por 24 horas. I can manage my life. Puedo manejar if mi vida. Manage my mind. Si yo puedo manejar mi mente, I can manage a day. Yo puedo manejar un if día. I can manage a day, si yo puedo manejar un día, I can manage a month. Puedo manejar un if mes. I can manage a month, si yo puedo manejar un I mes, can manage my life. Yo puedo manejar toda mi vida. My mind is the battlefield. Mi mente es el lugar de batalla. My mind has two functions. Mi mente tiene dos funciones. The memory. La memoria and the imagination. Y la imaginación. The memory la memoria replays past experiences. Vuelve a hacer y a pasar en mi mente las cosas del my pasado. My imagination mi imaginación preplays me pone desired experiences. Para darme unas pequeñas muestras de lo que va a when ser en el futuro. David looked at Goliath, cuando David miró a Goliath, he clicked his memory on. Él comenzó a buscar en su memoria. The purpose of the memory. El propósito de tu memoria. Is to rehearse. Es para buscar. Past victories. Las pasadas victorias. Past battles. Las pasadas batallas. Where you overcame. Donde tú tuviste éxito. So you can rehearse them. Así que tú puedas otra vez vivirlas. David said, "I remember killing a bear." David dijo, "Yo recuerdo haber matado un oso." I remember killing a lion. Yo recuerdo haber matado un león. And then he clicked on his imagination. Y entonces ahora puso su imaginación a funcionar. And pre-played something he was going to do. Y proyectó en su mente lo que iba a hacer. I see your head coming off. Y entonces dijo, "Ahora veo cómo te voy a I see me beating you. Y yo veo cómo te voy a ganar. You're a dead man, Goliath. Tú eres un hombre muerto, Goliath. Make my day. Haz mi día. Make my day. Spirit of Clint Eastwood came on El espíritu de Clint Eastwood acaba de entrar aquí en mí. Make my day. Your mind is where you win or lose the battle of life. Tu mente es el lugar donde tú ganas o pierdes la batalla de tu vida. The mind needs three things. La mente necesita tres cosas. My mind needs a hero. Mi mente necesita un héroe. I need a model. Yo necesito un modelo. I need a champion. Necesito un campeón. I need somebody. Necesito alguien that inspires me. Que me inspire. Somebody who excites me. Alguien que me motive. Somebody with the spirit of overcoming. Alguien con que tenga el espíritu de conquistar. Somebody who has done what I want to do. Alguien que haya hecho lo que yo he hecho, lo que yo quiero hacer. In the book of Hebrews. En el libro de Hebreos. The writer said this. La Biblia dice esto. I am compassed about with a great cloud of witnesses. Estoy rodeado de una gran nube de testigos. He compared his life as running around an arena. Él compara su vida como correr en alrededor de una arena. Like an Olympic track meet. Como un estadio olímpico. And in the stadium. Y en ese estadio olímpico were thousands había miles who had gone before him que habían ido antes que él, and they were cheering him on y habían estado motivándolos. They were champions eran campeones who inspired him que le inspiraban. Those who have gone before us. Esos que han ido antes que tú. When I read the story of those who have gone before cuando me. Yo leo la historia de aquellos que han ido and antes see de yo, what God did with y veo lo que Dios ha hecho con ellos. I read the story of an Oral Roberts. Yo leo la historia de un Oral Roberts. Dying with tuberculosis. Que muriéndose con tuberculosis. 17 years old. A los 17 años de edad. But said, Jesus, heal me. Pero dijo, Jesús, sáname. He was healed by the power of God. Él fue sanado por el poder de Dios. And not only did God heal him. Y no tan
solo Dios lo sanó, but sent him around the world, sino que lo envió alrededor del mundo entero, magnifying that part of God, magnificando esa parte de Dios. Now none of us know much about God. Nosotros no sabemos mucho acerca de God's Dios. Too big for one para person. Mucha gente, ¿verdad? Para una persona, we Dios have es muy our grande. We have our experiences. Tenemos nuestras experiencias. And your experience with God. Y tus experiencias con Dios. Becomes your message to people. Se convierten en tu mensaje hacia Maybe la gente. Maybe God set you free from drugs. A lo mejor Dios te hizo libre de droga. At night you would be alone. Y entonces esas noches solos. And you could not seem to make decisions. Y tú no podías hacer decisiones. Your mind was going crazy. Tu mente estaba volviéndose loca. And you cried out to Jesus. Y tú oraste al Señor. Jesus, I need you. Jesús, te necesito. Jesus, set me free. Jesús, hazme libre. Jesus, get me off these drugs. Jesús, sácame de estas drogas. And like a Nicky Cruz. Y como un Nicky Cruz. Who looked at David Wilkerson. Que miró a David Wilkerson. And said, I'm going to cut you into 1,000 pieces. Y le dijo, te voy a picar en unos cuantos and pedazos. And David Wilkerson looked at him. Y David Wilkerson lo miró y and le dijo, said, and when you do. Y cuando tú lo hagas. Every piece of me will love you. Cada pedazo te va a amar. And Nicky Cruz, y Nicky Cruz experienced the delivering power of God. Experimentó el poder libertador drugs de Dios. Was broken. Alcoholism broken. El alcohol se rompió. The proof of God is changed. La prueba de Dios es the cambio. Proof of God la muestra y la prueba de Dios es the cambio. Proof of God la prueba is de Dios es cambio. Men who have beat their wives have suddenly become gentle. Hombres que le pegaban a su esposa de momento son gentiles. Men who kicked their children. Hombres que pateaban a sus hijos. From an all night drug. Por causa de estar lleno de drogas toda la noche. Suddenly holding their children. De momento cambian kissing y abrazan their a sus children. Hijos, besan a sus the hijos. Proof of God la is prueba changed. De que Dios está en ti es cambio. The proof of God la prueba is de Dios a change in me. Es un cambio the en ti. The proof of God la prueba de Dios is a change in you. Es un cambio en ti. The proof of God la prueba de Dios is a change change in a marriage. Change in a home. Cambio en una casa. Change in our joy. Cambio en el gozo. Change in our peace. Cambio en tu paz. He's healed our mind. Él ha sanado nuestra my mente. Mind has to have a hero. Mi mente necesita my un mind héroe. Has to have internal conversation. Mi mente necesita una conversación interna. Continuously self-talk. Está constantemente hablando. Like David said, I learned to encourage myself. Como David decía, he aprendido a inspirarme a mí mismo. Your mind has to have. Tu mente necesita tener. Constant conversation. Constante conversación. Your mind has to have a goal. Necesita tener una meta. Something you want to do. Algo que tú quieres alcanzar. Something you want to have. Algo que quieres tener. If you do not have a picture of your future. Si no tienes una foto de tu futuro. The picture of your past will suffocate you. La foto de tu pasado te va a sofocar. If you're not discussing tomorrow. Si tú no estás hablando de tu mañana. You're discussing yesterday. Estás hablando de tu ayer. If you don't have something you're wanting to do. Si no tienes algo que quieres something hacer. Something you're trying to accomplish. Algo que estás tratando de alcanzar. Divine conversations will be around your future. Conversaciones divinas siempre van a ser acerca Isaiah de tu futuro. Says, remember not the former things. Isaías dice, no recuerde las I'm cosas pasadas. I'm going to do a new thing. Yo voy for a hacer algo nuevo a contigo. A new thing for your family. Algo nuevo con tu familia. A new way to prosper you. Una nueva manera de I'm prosperarte. I'm going to give you new dreams and new goals. Yo voy a darte nuevos sueños, nuevas metas. My mind is where I win or lose. Mi mente es donde yo gano o pierdo. About 2.5 years ago, como dos años atrás, I had a horrifying experience. Tuve una experiencia horrífica that really affected me. Que realmente me afectó. I had a meeting with some of my leaders in my life. Tuve una reunión con mis líderes. People I had trained. Gente que yo había adiestrado. People I had talked to. Gente que yo le había hablado. People I had invested my time gente in. Gente con la que yo había invertido mi tiempo. My energy in. Mi energía también. And I asked a question. Y le hice una pregunta. And their reaction to me. Y la reacción de ellos hacia mí. Shattered me. Me destruyó. Tore me to pieces. Me rompió el corazón. I looked around the room. Yo miré alrededor de ese cuarto. I cried out. Y yo grité. With tears. Con lágrimas. And thought I would lose my mind. Y pensé que iba a perder mi mente. I had never had an experience like this. Nunca había tenido una experiencia como esa. I had gone through terrible times throughout my life. Yo he pasado por momentos bien difíciles en mi vida. At the age of 33 years old. A la edad de 33 años. After 13 years of marriage. Después de 13 años de estar casado. To the only girl I had ever kissed in my life. A la única mujer que yo había besado en mi vida. I watched my little boy 18 months old. Yo vi a mi hijo de 18 meses. Call
another man in her life, daddy. Llamar a otro hombre en su vida, papá. I was devastated. Yo fui devastado. I was torn to pieces. Eso me parató. To end a 13-year marriage. Terminar un matrimonio de 13 años. I've gone through many, many places. Yo he pasado por muchos lugares en mi vida. In the 66 years of my life. 66 años de mi vida. At the age of 2.5. A la edad de 2 años y medio. Eaten up with worms. Estaba comiendo. My mother counted worms, long worms. Mi mamá contó gusanos. In one day, they even crawled out of my mouth. Salían de mi boca, estaba lleno de gusanos. Over 600 in one day. 600 gusanos. I was given up to die by doctors. Dijeron que yo iba a morir. So my life has been a battlefield. Así que mi vida ha sido una batalla todo el tiempo. I've spent more times on the battlefield. He pasado más tiempo en el campo de batalla. Than I have in the oasis. Que he pasado los tiempos en el oasis. But 2.5 years ago. Pero 2 años atrás. I sat with another famous man of God. Me senté con otro gran hombre de Dios. And he was in that meeting. Y estaba en ese lugar. We walked out. Caminamos. And I said, "What's wrong?" Le dije, ¿qué está pasando? He said, "I've never seen a group of people like this in my life." Y él me dijo, "Nunca había visto un grupo de personas como esta." I don't know what to say. No sé qué decirte. I began to come apart inside. Y yo comencé a ser destruido por dentro. The passion I have for the Holy Spirit, la pasión que tenía por el Espíritu Santo, none of that little group had. Ese pequeño grupo que yo había adiestrado no la the tenía. Compassion for people, la compasión que yo tenía that por la makes gente, you fly around the world, que hacía que tú viajes el mundo entero. Sleeping in weird bedrooms, estaban durmiendo, verdad, yo cuando uno viaja duerme going hours without meals, en cuartos raros, y uno a veces pasa 10 horas sin comer. None of them had that compassion for people. Ninguno de ellos tenía compasión. And I had emptied my life. Y yo había vaciado mi vida. I went into the most horrifying depression of my life. Pasé por una depresión horrible. Not for a day. No por un día. Not for a week. No por una semana. For 18 endless months. 18 largos meses. I hated every book. Odié cada libro. That I had ever written. Que había escrito. 320 books hanging on the wall. 320 libros ahí en mis paredes. And I said to myself, y me dije a mí mismo, I have been an absolute fool. Soy un tonto. A fool. Un tonto. To think that I could change people. De pensar que yo puedo cambiar a la think gente. To think that what I was doing to help people. De pensar que lo que yo estaba haciendo para ayudar a la gente. Would bring change in their life. Va a traer cambios en su vida. I have been an idiot. Yo decía, yo soy un tonto. I hated everything I had ever done. Odié todo lo que yo había hecho. Everything. Todo. I couldn't think of one thing to excite me. No pensé nada que me inspirara. I went through magazines. Comencé a mirar las revistas. Trying to find something. Tratando de encontrar algo. To ignite and put new fire. Que comenzara a poner un nuevo fuego en mí. Maybe I need a new goal. A lo mejor necesitaba una nueva meta. I need a dream. A lo mejor necesitaba un sueño. I didn't care about goals. No me importaba las metas. I didn't care about dreams. No me importaba los sueños. And I certainly didn't care about church. Y definitivamente no me importaba ni la iglesia. I'd sit and watch Christian TV. Una vez me puse en un canal de televisión. And turn it off within 2 minutes. Y cuando lo estaba poniendo lo viendo lo apagué. I didn't want worship. Yo no quería adorar. I didn't want worship music. No quería adoración. I didn't want to go to the secret place. No quería ir a mi cuarto de oración. I didn't hate God. Yo no odiaba a Dios. I just felt like I had been a fool. Yo lo que pensaba era que era un tonto. I liked God. Yo amo a Dios. But I saw that people were not going to change. Pero yo comencé a pensar la gente no va a cambiar. You face that. Usted ha encontrado, enfrentado eso. You pastor. Usted pastorea. You pour yourself out. Usted deposita su then corazón you announce la gente. A prayer meeting. Y entonces anuncia un grupo de oración. And almost nobody comes. Y entonces poca gente viene. And at some point you inventory your life. Y de momento en un punto tú comienzas a hacer un inventario en tu vida. Where should I invest myself? ¿Dónde yo debería invertirme a mí? The people I've invested in. La gente que yo he invertido. Do not hear me. No me escuchan. They don't care. No le importa. I know that to some degree. Yo sé eso, ¿verdad? If I got in trouble with drugs. Si yo me meto en problemas con la droga. Very few people. Muy poca gente. Would call each other. Llamarían a otros. We've got to find Mike. Tenemos que buscar a Mike. The enemy has hit him. El enemigo le ha golpeado. Satan has
has tricked him. El enemigo le ha golpeado. We gotta set him free. Tenemos que hacerlo libre. He blessed us 10 years Él ago. Nos bendijo por 10 años He blessed us 20 years ago. Él me bendijo, me Let's pray atrás. For him. Vamos a orar por él. No. No. They'd be on the phone. Ellos estarían en el teléfono. Hypocrite. Hipócritas. Did you hear that? Ah, ¿oíste eso? He's on drugs. Ahora está en drogas. I heard that he went through the. I heard about what he did. Ah, yo sé lo que él hizo. It's amazing to me. Es increíble, es maravilloso para mí. We think the devil only works on us. Que pensamos que el enemigo solo trabaja en contra he nosotros. Works on everybody in our life. Él trabaja en cada vida de cada persona. And when you realize how hard it is y cuando tú realizas to change yourself, cuán difícil a veces es cambiarte a you ti mismo, become more merciful when others entonces tú comienzas a ser más compasivo con los demás. Have a problem in changing themselves. Porque ellos no tienen esa misma situación de no cambiar. I'm not here to talk to you about yo no estoy aquí para hablarte those problems. De esos problemas. I just want to say yo quiero decirte that nobody understood that place. Que nadie entendió ese lugar. I called preachers yo llamaba pastores, and I made a statement. Y yo decía esta declaración. I feel like I may be losing my mind. Yo estoy como que perdiendo mi mente. I've never been in this place before. Nunca he estado en este lugar antes. But I don't want to wake up. Pero no quiero despertar un día. I want to stay in bed. Yo quiero simplemente estar durmiendo. My sister next door came over to me with tears. Mi hermana que vive cerca de mí comenzó llegaba a mi casa llorando. She says, Mike, I've never seen you this way. Y me decía, Mike, nunca te he visto de esta manera. I said, I've never been this way. Y yo decía, nunca he estado así. I've never fought this kind of battle before. Yo nunca batallé este tipo de batalla. But my mind seems to be spinning. Mi mente estaba dando vueltas. And I can't find anything. Y yo no puedo encontrar nada. Worth living for. Algo que me diera razón para vivir. I don't want to wake up. I want to stay in bed. I wish I'd have never entered the ministry. I wish I would have never written a book. Somewhere I've been deceived. I know there's God. I think God cares about me. But I don't feel God. Pero no siento a Dios. And I don't feel God in people. Y no siento a Dios en la and gente. I don't see God in people. Y no siento a Dios en la I gente. See a don't care attitude. Yo veo que la gente no le importa. I see a critical spirit. Veo gente que son críticas. No matter what you do, no importa lo que tú it's haces, never enough. Nunca es suficiente. That went on week after week. Eso fue after semana week. Tras semana tras semana. I hope you never encounter that. Yo espero que usted nunca I caiga hope en eso. It never happens to you. Yo espero que nunca usted caiga en eso. But during that season, pero durante esa temporada, I asked the Holy Spirit, yo le pedí al Espíritu Santo, who is Jesus here? Que es, he is our Jesus here. Él es nuestro Jesús aquí en la tierra. He walks on our right side. Él camina a mi mano derecha. He is to us what Jesus was to the 12 disciples. Él es para nosotros lo que Jesús fue para los 12 discípulos. I said, teach me how to overcome this. Le dije, enséñame cómo vencer esto. I had no desire for cocaine. No tenía deseo para la cocaína. No desire for fornication. No deseo de fornicar. No desire for casinos. No deseo de casinos. No desire for alcohol. No deseo de nada, ninguna I didn't have a desire to sin. Yo no tenía deseo de pecar. I had no desire to sin. Yo no tenía ningún deseo I had de a passion. I had a passion to live right. Yo tenía siempre una pasión para vivir bien. But I felt like all of my efforts had been wasted. Most of you parents have known this a little. When you taught your child every day, brought them to school, loved on them, bought their clothes, prepared their meals, and had a prodigal son experience. When your son woke up, and just like the prodigal son, looked at his daddy. Mira a su papá. I don't want to see you again. No te quiero ver nunca más. I don't want to hear your voice no quiero again. Oír tu voz. I don't want to sit at this table. No quiero sentarme a tu mesa. I hate living in your house. Yo odio vivir en esta I casa. Hope I never see you again. Yo espero que nunca más verte. Some of you had a girl algunos de ustedes han tenido that una novia went to school, que fue a tu, fell in love with a boy, que tu, una muchachita, and came back home una hija que and fue a la escuela, doubted everything you had taught her for 18 years. Y de repente se enamoró de alguien y ahora comienza a dudar lo que tú le has dicho. And I asked God to teach me. Y yo le dije, Señor, enséñame. Talk to me. Háblame, Señor. I called pastors. Yo llamaba pastores that I loved. Que amaba. One said, uno me dijo, try this kind of medicine.
trata esta medicina. I think you need some medicine. Yo creo que tú necesitas medicina. Another said, otro me dijo, you're just tired. Tú lo que estás cansado. Get some sleep. Duerme. You're burned out. Lo que estás cansado. It'll change in a few days. Eso va a cambiar en un par de días. Others said, otros me decían, maybe your ministry is changing. A lo mejor tu ministerio está cambiando. But nobody had an answer for pero me. Nadie tenía una respuesta para mí. Nobody had an answer. Nadie tenía una respuesta para mí. I sat in God's presence. Yo me senté en la presencia de Dios. And God talked to me. Y Dios me habló. And talked to me. Y habló. I decided I did not want to spend the rest of my life. Yo decidí que no iba a invertir el resto de mis días. Teaching masses of people. Enseñando masas de personas. I've spent 46 years in the ministry. Yo invertí 46 años. Thinking I could win the world. Pensando que podía ganar al mundo entero. But they're being born faster than I can preach. Pero nacen más rápido de lo que yo puedo predicar. If I preach to 5,000 one day, si yo le predico 5,000 en un día, there was 50,000 born that day. Ese día nacieron 50,000. And so I begin to realize. Así que yo comencé a realizar. I don't want to just teach people anymore. Yo no tan solo quiero enseñarle a la gente. I want to teach protégés. Yo quiero enseñarle a discípulos. I don't want to teach people who hear me. Yo no quiero enseñarle a gente que me escuche. I want to teach people who believe me. Yo quiero enseñarle a gente que me cree. I don't want to spend another hour of my life. Yo no quiero gastar una hora más de mi vida. Arguing my persuasions. Peleando para tratar de persuadir. And I had a change in my heart. Y tuve un cambio en mi corazón. I remember my father one day sitting at my table. Recuerdo a mi papá un día sentado en mi mesa. He was eating something. Estaba comiendo algo. And I was upset because God had not answered my prayer. Y yo estaba molesto porque Dios no había respondido mi oración. I was mad. Estaba molesto. I said, I've planted seeds. Yo decía, he sembrado semillas. I've had 3 21-day fasts. He hecho ayuno de 21 and días. God has not answered y Dios my prayer. No me ha respondido. And I was upset. Y estaba molesto. Because God had not brought a wife into my life. Porque Dios no había traído una esposa. And I was angry at God. Estaba molesto con Dios. Many years ago. Muchos años atrás. And I was upset with God. Y estaba molesto con Dios. I asked you for a wife. Te pedí una esposa. And you gave me nothing. Y no me la has dado. I planted seeds. He sembrado semillas. Nothing. Nada. I went on fast. Ayuné. Nothing. Nada. I laid my hand on scriptures. Puse las manos en las palabras, agarré las palabras. I was mad. Estaba. And my father sat there sipping his cereal. Y mi papá estaba comiendo su cereal como and he si nada. Said very gently to me, y me dijo muy gentilmente, he said, if obedience has not helped you, él dijo, si obediencia no te ha ayudado, try rebellion for a while. Pues, ¿por qué no tratas de rebelarte? And see what happens. A ver qué pasa. I've thought of that for a long time. Y yo pensé eso por un rato. If obedience hasn't brought an answer, si obediencia no han traído una contestación, go try rebellion. Trata rebelarte. And see if that works y ver for si you. Eso funciona. Try being an Absalom. Trata de ser un Absalom. Become a Judas. Conviértete en un Judas. Disregard the laws of God. Comienza a romper todas las leyes de Dios. And see what happens. Y deja ver qué pasa. But I made a decision. Pero yo tomé una decisión. That I would focus on protégés. Que yo me iba a enfocar en discípulos. People who believe me. Gente que me cree. Not people who argued. No gente que pelea. Not people who thought they knew everything. No gente que cree que lo saben todo. A lady walked out of the Wisdom Center. Una mujer sale de nuestra iglesia. And I was shaking hands with all of our church family. Y yo estaba saludando a todo el mundo. And she came to me. Y vino donde mí. She said, I really need for you to pray for my finances. Yo quiero que usted ore por mí, por mi finanza. I need a miracle in my finances. Necesito un milagro en mi finanza. I need a miracle. Necesito un milagro. And I said, you're having financial problems. Yo dije, ¿estás teniendo problemas financieros? She said, yes. Y me dijo, sí. I said, I've got 8 hours of teaching. Y yo le dije, tengo 8 horas de enseñanza. Because poverty is stupid. Porque pobreza es algo it's tonto. Not only painful, no es tan solo doloroso, it's stupid. Es tonto. To have nothing. Tener nada. In a world with a God. En un mundo con un Dios. With a Jehovah Jireh. Con un Jehová Jireh. Poverty is stupid. Pobreza es tonto. A God that says, ask me for anything. Un Dios que te dice, I will give it to cosa, you. Te lo voy a dar. Ask me for anything. Ah, pídeme cualquier cosa. I will bless you. Yo te voy a I bendecir. Will open the windows yo of heaven. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos. And I said, I have 8 hours. Y
yo dije, tengo 8 horas. I'll have a teaching session. Te voy a tener una clase, un and I want to teach you about money. Y yo quiero enseñarte acerca de dinero, le dije. She snarled back at me. Y entonces se molestó conmigo. I don't need your teaching. Yo no necesito su enseñanza. God takes care of me. Dios se hace cargo de mí. I said he hasn't. Y le dije, no lo ha hecho todavía. You just got through telling me. Entonces tú me lo acabas de God decir. God had taken care of you. Dios no se ha hecho cargo de ti. You just got through telling me. Tú me lo acabas de decir. You're 3 months behind on your house note. Estás 3 meses atrás. God's not taking care of you. Dios no se ha hecho cargo de ti. I said, why did you even talk to me? Y yo le dije, ¿por qué entonces viniste a hablar conmigo? About financial problems. Para de problemas financieros. If God's been taking care of you. Si Dios se ha hecho cargo de ti. I want to give you some wisdom. Yo quiero darte sabiduría. And she refused to listen. Y entonces ella se rehusó. I want to talk to you for a few moments. Yo quiero tomar unos minutos. On what I wish every protege knew. Que lo que yo quisiera, lo que yo quiero que todo. What every protege understood. Lo que todo discípulo mío yo quisiera que entendiera. You don't have to accept it. Usted no tiene que aceptarlo. This is for proteges. Esto es para discípulos. This gente que is quieren, for people who have a passion for truth. Gente que tienen pasión por la verdad. And I'm going to review some notes. Y yo voy a darte ciertas notas. With you. Contigo. You and your family. Tú y tu familia. I'm 66. Tengo 66 años. I was raised in the presence of God. Yo fui nacido y criado en la presencia de Dios. Esto es todo lo que yo conozco. I don't know how to play cards. Yo no sé cómo jugar cartas. Nor dominoes. No tampoco dominos. I didn't have a TV. No tenía televisión. Till I was 30 years old. Hasta que tuve 30 años. My father would not even watch me on television. Mi papá no me veía a mí en televisión. So I don't understand the world. Así que yo no entiendo el mundo. But I was raised by a man of God who porque prayed 4 to 10 hours every day. I saw my father more on his knees than off of his knees. I'm here today because of a mother yo estoy aquí por causa de una mamá who was a master conversationalist. Que era una mujer que sabía hablar de verdad. My father enjoyed God. Mi papá amaba a Dios. My mother enjoyed the children. Y mi mamá disfrutaba. My father had many conversations with the Holy Mi papá Spirit. Tenía muchas conversaciones con Dios. He had almost no conversation with us. Y no tenía casi conversaciones con nosotros. My father did not enjoy the 7 children. Mi papá no disfrutó de los 7 niños. With all of our ways. Con todas nuestras cosas. He read the Bible. Él leía la Biblia. Stayed in his prayer room. Él estaba en su cuarto de oración. But my mother talked to me. Pero mi mamá me hablaba. My mother would confront me. Mi mamá me cocinaba. My mother was a master at knowledge. Mi mamá tenía una very smart and intuitive. Una mujer muy inteligente. And she is the one. Y ella fue. For the reason I am here today. Por la razón por la que yo estoy aquí. My father is an example. Mi papá es un ejemplo. But my mother was my mentor. Pero mi mamá fue mi mentora. My father taught me the fear of God. Mi papá me enseñó el temor a Dios. But my mother taught me the word of God. Pero mi mamá me enseñó la palabra sometimes de Dios. Sometimes she wouldn't believe my father. Ella a veces no creía a mi papá. 1 o'clock in the morning. Una vez a la una de la mañana. I'd walk in there. Yo entré allí. And she would be looking at her Bible reading. Y ella estaba buscando la Biblia. I said, Mama, what you doing? Y yo le decía, Mama, ¿qué estás haciendo? She said, your daddy said something tonight in his sermon. Y tu papá dijo algo hoy en el servicio. That I don't believe. Que yo no lo creo. And she said, I'm going to find what God said. Y entonces about yo that. Voy a buscar lo que Dios dice de verdad. And she is the one that persuaded me. Y ella la que me persuadió. That if I had a question. Que si yo tenía una pregunta. The Bible contained the answer. La Biblia tenía la respuesta. And because I trusted my mother's love. Y como yo confiaba en el amor de mi mamá. Let me say this. Déjeme decir esto. Stop teaching people you don't love. Deja de estar enseñando a gente que tú if no amas. If you don't love them. Si tú no los amas. You're not authorized to teach them. No estás autorizado para enseñarles. Don't teach people you're not protecting. No le enseñes a gente que tú no estás protegiendo. Don't sit there and put your finger in somebody's face. No te sientes ahí a señalar a alguien. If you don't have a divine love for them. Si tú no tienes un amor divino por ellos. Only teach people you care about. Solo enseña a gente que tú amas. If I was your mentor. Si yo fuera tu mentor. And you were my protege. Y tú fueras mi discípulo. These are things I would want you to understand. Estas algunas cosas que tú deberías entender. Number one, that wisdom is the only problem in your life. Número uno, que el único problema que tú tienes es uno de sabiduría. Every single problem is a wisdom problem. Que cualquier problema que tú tienes es un problema de sabiduría. Mike, you had a marriage problem. Mike, usted tuvo un problema de matrimonio. Not really. No realmente.
I had a wisdom problem. Tuve un problema de sabiduría. I look back right now. Yo miro para atrás ahora. And realize the third voices had entered my marriage. Y realizo las terceras voces que entraron en mi matrimonio. There were people talking to my wife. Había gente hablándole a mi esposa. Different than they were talking to me. Diferente a como me hablaban a mí. She heard a whole nother voice. Ella oía otra voz. Besides my own. Más que mi voz. I want to say this to you. Te digo esto el día de hoy. Who are experiencing a marriage quote problem. Si tú estás pasando por un problema de matrimonio. It's not a problem of marriage. No es un problema en el matrimonio. It's a wisdom problem. Es un problema de sabiduría. What is wisdom? ¿Qué es sabiduría? The ability to recognize difference. La habilidad de descubrir las diferencias. Don't ever nunca let your wife deje que tu esposa sit in a counselor's room se siente en un lugar de un consejero without you there present. Sin que tú estés allí. Don't ever let your son nunca deje que tu hijo hear the voice of somebody else. Oiga la voz de alguien más. As a teacher. Como un maestro. Without you present. Sin que tú estés allí. Protect your home. Protege tu casa. Fight for your home. Pelea por tu casa. Shelter your home. Cuida tu casa. And when you see sorrow enter their face. Y cuando tú ves tristeza en los rostros de ellos. Become like a mama bear. Conviértete como una mamá when oso. Somebody comes against her cubs. Cuando alguien viene en contra de you fight. Ositos, usted to pelea. Keep every wrong voice. Para quitar cualquier voz out errónea. Of your de tu ambiente. Fight to keep every wrong pelea voice. Para que sacas todo fight eso to keep every wrong pelea voice. Para que saques cualquier voz incorrecta. Our trust level is profound. No, a veces confiamos tanto. For me to let a child para mí dejar un niño set under another person's mentorship de sentarse bajo el discipulado in de a otro public school for 8 hours en una escuela por 8 horas. Someone who does not believe in my God. Alguien que no cree en mi Dios. Somebody who does not believe in the word of God. Alguien que no cree en la palabra de Dios. Someone who believes that homosexuality alguien is normal. Que cree que la homosexualidad es normal. For them to mentor my child. Y que entonces mentoré mis no, hijos. Sir. No. No, sir. No, sir. No, sir. No, de ninguna God manera. Said to Abraham. Dios le dijo a Abraham, I'm going to share my secrets with you. Yo voy a compartir mis secretos contigo. You will command your children. Tú vas a enseñarle a tus to hijos follow you. Para que te sigan a ti. My dad told me when I was a child. Mi papá me dijo que cuando yo era un niño. I can't force you to follow God. Yo no puedo obligarte a seguir a Cristo. But I can force you to follow me. Pero puedo obligarte a seguirte a mí. And you're going to follow me, y tú me vas a seguir a mí. Until you get old enough to follow God. Hasta que tú seas lo suficientemente grande para he walked decidir. In one day un día entró, and I was mouthing off to my mother y yo estaba peleando con mi mamá. I was upset estaba molesto. And you know how mothers are. Y tú sabes cómo son las mamás, ¿verdad? Mothers just lie. Las mamás son, tú they, sabes. They can't help it. Ellas, that's a mother. Es una mother. Una mamá. A mother looked at her child. La mamá ve al nene. If you do that one more time, si haces eso una vez más, I'm going to spank you. Te voy a pegar. The child keeps doing it. Y el nene lo sigue haciendo. How many times have I told you? ¿Cuántas veces te he dicho? One more time. Una vez más. One more time. Una vez más. Mothers cannot count past one. La mamá como que no pueden contar everything más allá de uno. Is one more todo el tiempo time. Una vez más. Una vez más. One more una vez más. How many times have I told you? ¿Cuántas veces te he dicho? One more una vez más. But my father pero mi papá would never spend that much time. Nunca gastaba tanto tiempo. He would say, kids, let's be quiet. Él decía, hijos, silencio. And I would forget. Y a mí se me olvidaba. And suddenly, y de momento, it's like World War III. Es como la guerra, tercera guerra mundial. Stop. My head. My dad had reached over and mi papá thumped ya me. Now my mother would pinch me. Mi mamá me pellizcaba. Did your mama ever do that? Pellizcaba. My mother sat there talking to somebody. Se sentaba allá, allá hablando con alguien. Uh-huh. 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 Daddy walks in. Mi papá entró en esa ocasión. He said, go back there in the back bedroom. Y me dijo, vete al cuarto atrás. I'll be back there in a few moments. Voy donde ti ahora. He came back there. Llegó allí. I was 17 years old. Tenía 17 años. He said, you obviously do not respect your mother. Y me dijo suavemente, obviamente tú no respetas a tu mamá. As your mother. Como tu mamá. He said, I can't force you to respect your mother. Y me dijo, yo no puedo obligarte a respetar a tu mamá. But that woman in there pero esa mujer que está en ese cuarto happens to be my wife. Es mi esposa.
es mi esposa. He said, nobody will talk to my wife. Y nadie le habla a mi esposa de esa manera. I won't let anybody talk to my wife. Yo no voy a dejar que nadie le hable a mi esposa de esa manera. He pulled off his belt. Sacó su correa. That was almost 50 years ago. Eso es como casi 50 años atrás. When Abraham Lincoln was president. Cuando Abraham Lincoln era presidente. And he tore me to shreds. And I didn't know the phone number. El número de teléfono. Of the child abuse center. De la no sabía, no conocía los teléfonos, ¿verdad? De los abusadores de niños. Así que no podía llamar al 911. But I've never forgotten it. Pero nunca se me va a olvidar. Wisdom is the ability to recognize difference. The purpose of wisdom is to identify who should be honored. Sabiduría es la capacidad de tú descubrir las diferencias y de tú descubrir quién a quién tú tienes que honrar. Difference in an environment. Esa diferencia en tu ambiente. Difference in people. Diferencia en la gente. Your difference in your assignment. Tu diferencia en tu asignación. The difference in other people in their assignment. La diferencia en la gente en otras personas. That's what wisdom is. Eso es lo que es la sabiduría. The ability to see difference. Sabiduría de ver es diferencias. The dominant reason for wisdom is to identify who requires honor. La razón número uno para sabiduría es para ver a quién requiere nuestro honor. Success is simple. Éxito es bien simple. Success is when you obtain something worthwhile. Éxito es cuando tú alcanzas algo maravilloso. And you can only do that when you honor. Y tú puedes hacer eso tan solo cuando honras. Honor is the hidden secret of life. Honor es la clave secreta. Everywhere de la there's vida. Honor, donde quiera que hay honor, there is favor. Ahí hay favor. Everywhere there is favor, donde quiera que hay favor, there is money. Hay dinero. Everywhere there is money, donde quiera que hay dinero, you can produce changes. Puedes producir cambios. And experiences for people. Y experiencias para la gente. Another thing I wish every protege understood. Lo segundo que yo quisiera que cualquier discípulo mío entendiera is the irreplaceable importance of the Holy Spirit. Es lo indispensable para tu vida la persona del Espíritu Santo. If there was only one thing I could teach, si hay algo único que yo pudiera enseñar, it would be honor the Holy Spirit. Es que aprendas a honrar al Espíritu Santo. Honor His voice. Que aprendas a honrar su voz. Honor His conviction. Que aprendas a honrar sus honor convicciones. His instructions. Que aprendas a honrar todas las honor cosas His que protocol. Sus protocolos. He is to us what Jesus was to the 12. Él es para nosotros lo que Jesús the fue only para person su I'm required to obey. La única persona que requiere que yo obedezca. The easiest relationship I have es in my el Espíritu life. Santo, la relación más sencilla que yo tengo. He is the only friend in my life. El único amigo en mi vida. That understands me. Que me entiende. I never have to explain myself. Nunca tengo que explicarme. He has a history of my wounds. Él tiene una experiencia, él tiene una historia. He understands my behavior. De mis heridas y entiende mi when comportamiento. I'm upset, cuando estoy molesto, he understands. Él me entiende. He is the Holy Spirit. Él es el Espíritu Santo. I wish every protege. Yo quisiera que todo discípulo mío understood entendiera that when His voice dominates your life, que cuando su voz domina tu vida, nothing else matters. Nada más importa. He is the only one que él es el único I'm required to obey. Que yo se me obliga, se me requiere que yo obedezca todos los días de mi vida. When I lose my joy, cuando yo pierdo mi gozo, I have grieved the Holy Spirit. Yo he porque ha abusado del Espíritu Santo. I wish every protege understood. Yo quisiera que todo discípulo lo entendiera. The distinction of their own assignment. La distinción de su asignación. I wish every protege. Yo quisiera que todo discípulo understood their difference from others. Y entendiera la diferencia de otros. Stop studying your weakness. Deja de estar estudiando tus debilidades. Study your difference. Comienza a estudiar tus diferencias. Stop looking over your life. Deja de estar mirando tu vida. And all the times you failed. Y todas las veces que tú has fracasado. Quit replaying your mistakes. Deja in your de mind. Estar volviendo a pensar en tus errores. Become obsessed in searching for your difference. Conviértete en una persona obsesiva para encontrar tus diferencias. Many years ago, muchos años atrás, I was heavily involved in the martial arts. Yo estaba muy envuelto en lo que son las artes marciales. I still have a great love for the martial arts. Todavía me agradan las artes marciales. And Bruce Lee. Y Bruce Lee. Was very important to me. Era bien importante para mí. One of his favorite things he used to say. Una de las cosas que él decía.
was flow like water. Él decía que fluyes como el agua. Live like water. Vive como el agua. Stay in movement. Mantente en movimiento. Don't stop a mountain. Nunca te pares. Stay in movement. Mantente en movimiento. One day I looked at my professor. Un día miré a mi profesor. I had spent many hours. Yo invertí muchas horas. One on one. Uno a uno. Ninth degree black belt. Hasta que tuve la cinta negra. San Francisco, California. En California, San Francisco. He had just corrected something I had done. Él había corregido algo que yo acababa de hacer. And I was embarrassed. Y yo estaba avergonzado. And so I stopped and looked at him. Así que paré y lo miré. And I said to him. Y le dije a él. Am I doing anything else wrong? ¿Estoy haciendo algo más mal? And he looked at me kind of shocked. Y me miró como que sorprendido. He said, "You're doing a lot of things wrong." Y me dijo, "Yo estás haciendo muchas cosas malas." I only told you about one thing. Yo te dije tan solo una. I said, "I'm doing a lot of things wrong." Y dije, "Estoy haciendo muchas cosas malas." He laughed and he said, "You're doing many things wrong." Y él me dijo, "Estás haciendo muchas cosas mal." But today we're working on this. Pero hoy vamos a trabajar en esta. In due time we'll work on the other. Y después vamos a trabajar con las otras. We're taking one vamos a arreglar weakness una at a time. A la vez. Just because God hadn't struck you down. Porque Dios en un momento dado te ha disciplinado. Kicked you in the teeth. Y de momento, verdad, te ha empujado y te ha como shot you. Te ha disparado. Doesn't mean you're not making mistakes. No quiere decir que como Dios no lo ha hecho eso no quiere decir que no estás cometiendo errores. He's taking one weakness at a time. Lo que pasa es que Dios está eliminando una debilidad oh, a la I vez love en his tu patience vida. With me. I love his patience. Yo amo la paciencia que él tiene conmigo. Most of us think. Muchos de nosotros pensamos. I believe I'm doing it all right. Ah, yo pienso que estoy haciendo todo bien. He hadn't killed me today. No me ha matado todavía hoy. I haven't had a car accident. Todavía no he tenido un accidente. I must be doing things perfectly. Debo estar haciendo las cosas perfectamente. God's not even expecting you. Dios no está ni esperando to do things perfectly. Que tú hagas todo perfectamente. He's just expecting you to reach for him. Él solo está esperando que tú talk lo busques to him, a él, que hables a él, with him, que hables con pursue él, his word, que busques su palabra, submit to his voice. Que tú te sometas a su palabra. This is important. Esto es bien importante. I wish that every protege quisiera que todo discípulo understood that your personality entendiera que su personalidad is linked to your assignment. Está conectada a su asignación. That even your background que aún tu, tu pasado God decided your assignment in your mother's womb. Que Dios decidió tu asignación en what el vientre hate, de tu madre. Lo que tú odias. What you love. Lo que tú amas. What makes you cry. Lo que te hace llorar. It's important that you realize es importante que tú realices your prosperity is at the place of your assignment. Que tu prosperidad está en el lugar de tu asignación. Money is not following you. El dinero no te sigue a ti. Money is waiting for you. El dinero está esperándote at a ti. The place of your assignment. En el lugar de tu propósito. In the Bible, en la Biblia, prosperity is proof of being in the right place. Prosperidad es prueba de estar en el lugar correcto. First Kings 17. Primera de Reyes 17. God tells Elijah. Dios le dice a Eliseo. I've go to the brook. A Elías, perdón, ve al arroyo. I've commanded the ravens to feed you. Ve al arroyo de Kerit y he enviado y ordenado a unos cuervos que allí te alimenten. When he went to his place of obedience. Cuando él fue a aquel lugar. The provision was there. La provisión estaba allí. A few days later, unos días después, there was no money. No había más dinero. No food. No había comida. And God said, I have another assignment. Y Dios le dijo, conozco otra asignación. Money is anywhere I want you to be. Dinero está donde yo quiero que tú estés. Money is anywhere God wants you to be. Dinero está donde Dios quiere que tú estés. He goes to the widow of Zarephath. Entonces le dice, va a la viuda de Zarepta. And there's provision. Y ahí está la provisión. I wish you understood. Yo quisiera que usted entendiera. I wish every protege understood. Yo quisiera que todo discípulo entendiera. That the order of God que el orden de Dios is to protect you. Es protegerte. Provide for you. Proveer para ti. To lead you. Para dirigirte. I wish every protege understood. Yo quisiera que todo el mundo entendiera. How to discern the character of people. Cómo discernir el carácter de la gente. Some people say I can look in your eyes. Alguna gente puede decir yo veo puedo ver en tus ojos. And discern if you're lying. Y discernir si estás mintiendo. You're going to be very, very deceived. Tú vas a ser entonces bien, bien engañado. I had a lady tell me. Yo tengo una persona que me dijo. I can always tell who's real and who's not real. Yo siempre puedo saber quién es real y quién no es real. I said I can't. Y yo dije yo no puedo. I'm a man of God. Yo soy un hombre de Dios. I love God's presence. Yo amo la presencia de Dios. But I miss it.
Pero yo a veces fallo en eso. Otra vez. I can be with somebody. Yo puedo estar con alguien. And for some reason, y por alguna razón, think in my heart, creer en mi corazón, this person is genuine. Esta persona es genuina. This person has a true passion. Esta persona tiene una verdadera pasión. This person loves God. Esta persona verdaderamente this ama a Dios. Person, and 3 months later, y 3 meses después, they're a totally different person. Son una persona totalmente diferente. Now watch this. Ahora bien, mire bien esto. Pastor. Pastor, you may be a lot more accurate than me. A lo mejor usted puede ser más preciso que yo. But at the Wisdom Center, pero allí en nuestra iglesia, I had a lady, tuve una mujer, her husband, su esposo, and her family. Y su familia. Because of my teaching, por causa de mis enseñanzas, he got out of prison. Él salió de la prisión. I was his hero. Yo era su héroe. He said, because of you. Él decía, por causa de usted. I finished 10 years of prison. Terminé 10 años de prisión. God has set me free. Y Dios me ha hecho libre. Because of your teaching. Por causa de su enseñanza. Because of your life. Por causa de su vida. You brought my family together. Usted trajo mi familia. He said, I could never be here today. Y él decía, yo nunca puedo estar, haber pensado estar aquí. On Sunday morning. Y un domingo en la mañana. He said, I want to cook you breakfast. Él decía, yo quiero cocinarle. Every Sunday. Desayuno todos los domingos. When you come here to the Wisdom Center. Usted, cuando usted venga aquí al Wisdom Center. I want to be the one that cooks breakfast. Yo quiero cocinarle el desayuno para usted. And serve you. Y servir. I love you, Dr. Mike. Yo le amo, Dr. I love you. Yo le amo, Dr. You got Mike. Me out of jail. Usted me sacó de la My cárcel. Family's together. Mi familia está unida. And in a few months, y después, meses después, he wasn't there. No estaba ahí. I said, where is he at? Y yo le dije, ¿dónde está? Where is his wife? ¿Dónde está su esposa? Something made him mad. Algo le molestó. Something made him mad. Algo le molestó. He's never come back to church. Nunca again. Ha vuelto a la iglesia. I don't know what happened. Yo no sé lo que pasó. We call. Llamamos, and can't get an answer. No recibe contestación. Now you know, like I know. Ahora usted sabe como yo sé. That the pain in your life. Que el dolor en tu vida. Is over one thing. Es sobre una cosa. The inability to discern those who are wrong. La inhabilidad de definir y discernir. All the pain in your life esos dolores que hay en la vida de uno has come through misinterpreting someone else. Han llegado porque tú no has interpretado misreading someone. Gente en tu vida. Thinking someone was good when they were evil. Tú has pensado que alguien es bueno y después malo. How many has ever had one wrong person in your life? ¿Cuántos de ustedes han tenido una persona negativa en tu vida que tú no lo sabías, verdad, y lo descubriste después? You don't lift your hand. I know you're the wrong person. Entonces sé que tú eres la persona mala en la vida de otro. How many has ever had two wrong people? ¿Cuántos de ustedes han tenido dos personas que te han herido y que tú simplemente no lo interpretaste? How many has ever had three wrong people? ¿Cuántos han tenido tres? How many is a little concerned? ¿Cuántos están un poquito ocupados? That something in you que algo dentro de ti is attracting the wrong people. Está atrayendo la gente incorrecta. How can I discern right people? ¿Cómo puedo discernir la gente correcta? How can I know who will set a trap for me? ¿Cómo yo puedo discernir quiénes son los que yo debo con los que debo estar? How can I know who I can trust? ¿Cómo yo puedo discernir en quiénes puedo confiar? How can I know who won't disappoint me? ¿Cómo yo puedo discernir en aquellos que no me van eventualmente a fallar? It's very hard for me. Es muy difícil. To think about a woman who would be faithful. De pensar en una mujer que va a ser fiel. I've been single. Porque he sido 34 soltero, years. 34 años. And to this day. Y todavía al día de hoy. I cannot hardly believe. No puedo creer. There would be actually women. Que hay mujeres. Who the husband could trust. Que en el esposo pueda confiar. Because of the experiences porque I have la experiencia had. Que me marcó a mí en mi I divorcio. Can hardly believe. A mí se me hace muy difícil entender. That you could open up your heart. Que tú puedes abrir tu corazón. And tell a woman. Y decirle a una mujer. All your weaknesses. Todas tus debilidades. All your private fears. Todos tus miedos privados. All the things in you. Todas las cosas dentro de ti. That worry you. Que te ocupan. And she wouldn't call her best friend. Y que ella no va a llamar su mejor amiga. And tell her best friend. Y decirle a la mejor amiga. Everybody is trusting someone you wouldn't. Todo el mundo confía en alguien en the quien tú no confiarías. Trusting is trusting somebody you wouldn't. Las personas cerca de ti confían en alguien en quien tú no so confiarías. I ask the Holy Spirit, así que yo le pregunto al Espíritu Santo. How
Can I discern people? Puedo discernir la gente. I've been wrong so many times. Yo he fallado tantas veces. I've been wrong so many times. He fallado tantas veces. How? ¿Cómo? Can I pick out people? Puedo estar viendo correctamente. How can I know who won't rob me? ¿Cómo yo puedo ver quién no me va a robar? How can I know who to give my checkbook to? ¿Cómo yo puedo ver a quién le puedo entregar mi chequera? I remember one company. Y recuerdo una compañía. That I had dealt with business. Con lo que he trabajado por mucho tiempo. They oversee the finances of 3,400 churches. Ellos miran las cuentas de 3,400 iglesias. Pastor will probably know who they are. A lo mejor ellos saben, pastor sabe quiénes son. Many preachers. Muchos predicadores. And because I trusted them. Y porque yo confié en ellos. Because I trusted. Porque confié en ellos. I didn't look over every figure. Yo no miré todas las cosas. I had a CPA on staff. Tenía un he represented that for me. Él estaba trabajando eso. You can't do everything. Yo no puedo hacer todo. And so one day I said to Pastor Monica. Así que un día le dije a la pastora Mónica. Secure the power of attorney. Por favor, búscate el power of attorney. El poder secure para el abogado. The power of attorney. Guárdalo, reténlo. Which means you can sign in my place. Que queriendo decir, sabes que tú vas a poder firmar por mí. If I'm out of the country, si yo estoy fuera del país, and we're selling a piece of property, y estamos vendiendo una propiedad, you can sign for me. Tú puedes firmar por mí. The power of attorney is a simple piece of paper. Ese poder de un abogado, el power of attorney, es un papel muy sencillo. You can get a copy of it. Que usted puede sacar una copia. From the internet. Del internet. Or the local office supply. O de la oficina allí de verdad de Office Depot. There's yes, Office Depot. Ah, yeah. You can, I got it. You can have a book. Usted puede buscar un libro. Of legal forms. De formas legales. That you can tear out. Y usted puede romperlo. But I said, call my CPA. Pero yo le dije, llama a mis contables. And tell them I want you to sign the power of attorney. Y yo le dije, dile a ellos que yo quiero que tú firmes el poder del abogado. And a few hours later. Y unas horas después. Next day. Otro día. She said, I've got it. Yo lo tengo. And something went off in my spirit. Y algo vino en mi espíritu. Sometimes your spirit discerns something your mind has not discovered. Muchas veces tu espíritu discierne cosas que tu mente no ha descubierto. And I said, did they charge you anything for that piece of paper? Y yo le dije, ¿te cobraron algo por ese papel? Because I pay them over $100,000 a year. Porque yo les pago más de $100,000 por año. And she said, yes. Y me dijo, sí, me cobraron. $1,500. $1,000 por un papel que tú consigues en cualquier sitio. $1,500 for a piece of paper. Por un pedazo de papel. I went crazy. Yo me volví loco. I told you I'm a terrorist at heart. Le dijo que yo tengo un corazón terrorista. Barely inside the kingdom. Y yo estoy así por muy poquito salvo en el reino de Dios. Barely inside. De verdad que yo la línea es bien fina. I keep a list. Así que yo mantengo una lista. In case I ever backslide. Por si acaso yo peco, ¿verdad? Y voy para atrás, tengo una lista de cosas que tengo que hacer. I'm joking. Estoy bromeando con él. Sometimes. A veces. I called him. Los llamé. Said, don't you ever do this, I will not pay you a penny. Le dijo, nunca más hagas eso. I've had three major embezzlements in my ministry. He tenido tres grandes problemas financieros en mi ministerio. I've had my ministry safe. He tenido mi ministerio lo que he guardado. That I had no key to. Perdón, tenía una caja fuerte que yo no tenía llave. Cleaned out. Que yo no mismo no tenía llave. Twice in my ministry. Y que en dos ocasiones la gente que tenía la llave me robaron el dinero. If I told you the times I've been embezzled. Si te digo las veces que me han engañado en las finanzas, dinero que me han robado. And you would think I would have more wisdom. Y usted pensaría que ya yo debería saber más. And sometimes I feel like a fool. Y yo me siento a veces como un tonto. For even preaching wisdom. Por a veces de predicar sabiduría. So I asked the Holy Spirit. Así que le dije al Espíritu Santo. Please teach me how to discern. Por favor, enséñame a discernir la gente. Now your pastor. Este pastor.
has a proven track record. Él tiene una forma, un track record bueno. I would trust him with my life. Yo puedo confiar en él. Preachers all over the world. Con mi vida. I was with Dr. Cash Luna a few weeks ago. Yo estaba con este pastor hace una semana. We were all talking. Estaban todos hablando. About your pastor. Hablando acerca de. And we were talking about you, me and Dr. Cash Luna. Okay. We were talking about you. Él estaba con el pastor Cash Luna y todos los pastores que estaban allí estaban hablando acerca de mí, del pastor de la iglesia. That concerned you? No. I thought what it was something in Africa. I didn't understand. Oh. You said Cash Luna. You were in Ghana the other day, so I don't know who you were talking about. So I didn't hear his name. And we were talking. Estábamos hablando de su pastor. About how a man of God. Y lo el gran hombre de Dios que él es. Has done so much for God. Y lo que Dios ha hecho con él. I can't always recognize right people. Yo no siempre puedo reconocer las personas correctas. I don't always pick out wrong people. No siempre puedo ver quiénes son los incorrectos. People I would trust with my life. Gente que yo confiaría con mi vida. I found out. Yo he encontrado. They were Judases behind my back. Y habían Judas en mis espaldas. And I just crushed. Así que eso me destruía. Me destruía. How could that be? ¿Cómo puede ser? And God gave me a list. Y Dios me dio una lista. I study God. Estudié a Dios. I get to know God. Y conocí a Dios. I learn God. Aprendí a Dios. Through His word. A través de su palabra. But I learn people. Pero aprendí a reconocer through their la reactions. Gente por las reacciones I de la study gente. Reactions. Así que aprendí a estudiar las what reacciones. Is their reaction to authority? ¿Cuáles son las reacciones de una persona a la autoridad? What is their reaction to correction? ¿Cómo reacciona una persona cuando se le corrige? What is their reaction to their parents? ¿Cómo reacciona una persona a su papá? What is their reaction to a gift? ¿Cómo reacciona una persona cuando recibe un regalo? What is their reaction? ¿Cómo reacciona? To a mentor. A un mentor. What is their reaction to someone in trouble? ¿Cómo reacciona una persona cuando ve a alguien en problemas? I learn about people through their reactions. Así que aprendí a discernir a la gente por causa de las reacciones. What is their reaction to greatness? ¿Cómo reaccionan cuando ven grandeza? What is their reaction to greatness? ¿Cómo reaccionan ante la grandeza? You sitting there at your house. ¿Tú los ves ahí en tu casa? Watching on your sofa. Mirando en tu sofá. And you can't be here with all of us here today. Y tú no puedes estar, usted me está viendo allí. But if you fail, si usted ha fracasado, it'll be because you couldn't discern a wrong third voice. Es porque no has podido discernir en esa tercera voz que era incorrecta. You're one voice away from a tragedy. Tú estás a una voz lejos de tu tragedia. I remember this every day of my life. Yo recuerdo esto todos los días de mi vida. Whose voice am I trusting? ¿En qué voz estoy confiando? Whose voice am I believing? ¿En qué voz estoy creyendo? Whose voice? ¿Qué voz? Could be the voice that causes me to stumble. Puede ser la voz que haga que yo caiga. Church, I say this with all of my heart. Oiga, iglesia, yo digo esto con todo mi corazón. Don't you allow a third voice. Nunca permita que una tercera voz destroy the voice of the Holy Spirit. Destruya la voz del Espíritu Santo en tu vida. Don't allow a third voice. Nunca permita que una tercera voz. A critical voice. Una voz crítica. A cruel voice. Una voz cruel. A deceptive voice. Una voz engañadora. To take away the joy God has put in your life. Se lleve el gozo que Dios ha puesto dentro de ti. If I was dying tonight, si yo muriera hoy, and I wouldn't see you again, y yo no te viera otra vez, I would leave you with one thought. Te dejaría con un pensamiento. I wish every protege, yo quisiera que todo discípulo, would accept the character of God. Aceptaran el carácter de Dios. Of all the people in your life, de toda la gente en tu vida, trust the character of God. Confía donde tú ves el carácter God de Dios. Will leave no man unrewarded. Dios no va a dejar nada God sin will recompensa. Leave no man unrewarded. Dios no va a dejar a ningún hombre God sin recompensa. Will leave no man Dios unrewarded. No va a dejar a ningún hombre sin recompensa. When people fail, cuando la gente te God falla, will not Dios fail. No te va a fallar. If your husband leaves you, si tu esposo te deja, God will not fail. Dios no te va a fallar. If your wife is unfaithful si to tu esposa you, te ha sido infiel, God will not fail. Dios no te va a dejar. If your children turn their back on si you. Tus hijos te dejan, God will not Dios fail. No te va a dejar. If you lose your job tomorrow, si tú pierdes tu hijo mañana, God will not fail. Dios no te va a dejar. If the economy goes crazy, si la economía se va, vuelve loca, God will not Dios fail. No te va a fallar. When your mind is under a siege,
Cuando tu mente está ahí atormentada y parece que estás perdiendo tu mente, Dios no te va a abandonar ni dejar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. God will do what he said. Dios va a hacer lo que él ha dicho que va a hacer. A man came to me. Un hombre vino a mí. He said, "Brother Mike." Y me dijo, "Hermano Mike." I love the Bible. Amo la Biblia. I believe the Bible. Creo la Biblia. But these scriptures on financial blessing. Pero estas escrituras de libertad financiera. I just can't believe that. Yo no puedo creer eso. I said, "My brother." Yo le dije, "Mi amigo." If you have to doubt part of the Bible. Si tú vas a dudar parte de la Biblia. Don't doubt the money part. No dudes la parte del dinero. Doubt the hell chapter. Mejor duda del infierno. If you just have to doubt God. Si tú tienes que dudar algo. Doubt the chapter about hell. Duda acerca del capítulo del infierno. But don't doubt the chapter. Pero no dudes el capítulo said, I will open the donde él dice que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. I want to pray a blessing over your life. Yo quiero orar por una bendición sobre tu vida. That everything you touch, que todo lo que toques, the blessing of the Lord, la bendición de Dios va a llegar a tu vida. That there will be a sevenfold return of everything hell has stolen. El enemigo from lo que te ha robado siete veces te lo tiene que devolver. That every seed you've ever planted, que cada semilla que tú has plantado, that's never come up, y que nunca ha salido. I love this platform. Me gusta esta plataforma. If pastor's gone for 3 days, si el pastor se va por 3 días, God may move this airplane. Dios a lo mejor se lleva este avión. Dios se lo lleva. To the Wisdom Center. Para el Wisdom Center, para nuestra iglesia allá. In Fort Worth, Texas. Allá en Texas. When I see this, cuando yo veo estas cosas aquí, and he's told me what he's been preaching. Y me ha dicho lo que he estado predicando. But I remember a Wednesday afternoon. Pero yo recuerdo un miércoles en la tarde. It was at 4:30. Era las 4:30. I was sitting in a chair. Yo estaba sentado en mi silla. And the Holy Spirit spoke to me. Y el Espíritu Santo me habló a mí. And this is what he said. Y esto fue lo que me dijo. I want you. Yo quiero. To talk about a seed. Que hables acerca de una semilla. And I want you to plant a seed. Y yo quiero que plantes una semilla. By 10:00 tonight. Para las 10 de la noche. It was something I had never done. Era algo que yo nunca había hecho. In my whole life. En toda mi vida. And I was nervous. Y yo estaba nervioso. But he said, "Plant this seed by 10:00 tonight." Pero me dijo, siembra esta semilla antes de las 10 de la noche. In 30 days. En 30 días. The windows of heaven. Las ventanas de los cielos. Opened on my life. Se abrieron sobre mi vida. God gave me a beautiful jet. Dios me dio un avión precioso. Bought it cash. Lo compré en efectivo. And then a second jet. Y después me dio otro más. Then a third jet. Y después me dio uno más. And every time I look at this plane, cada vez cuando veo aquí, veo esto, este avión, I believe God's going to give you. Yo voy a creer contigo que Dios te va a dar uno. God's going to give you. Dios te va a dar uno en el nombre de Jesús. I think it's going to be paid for cash. Y vamos a creer que va a ser libre de deuda en el nombre de Jesús. It's going to be a supernatural. That's the only way that I want it. And I wasn't even praying for a plane. Y yo no estaba ni orando por un avión. I just had more money than I knew what to do with. Yo simplemente tenía el dinero para hacer. I had more money than I had. Ahora de momento tenía más dinero de lo que había pensado. Because of an instruction. Por causa de que Dios me dio una instrucción. I obeyed. Y yo obedecí. I cannot tell you all my miracles. Yo no puedo contarle todos mis testimonios. But I live the most miraculous life. Pero yo he vivido una vida milagrosa. Because of obeying the voice of porque the Holy Spirit. A obedecer la voz de Dios. I was in London Airport. Yo estaba en un aeropuerto en Londres. Do you know Dr. Miles Monroe? ¿Usted conoce a Dr. Miles Monroe? And we were going to Ghana together. Y vamos a estar, íbamos a ir a Ghana juntos. He and I travel a lot of miles together. Hemos viajado mucho juntos. And everybody is getting on the plane. Y todo el mundo está entrando en el avión. And suddenly a man walks out. Y de momento un hombre sale. From the other building. Del otro edificio. He said, "Oh, you know who that is?" Y me dice, "¿Sabes quién es ese?" I said, "No." Y dije, "No." He said, "That's the third greatest soccer player." Thank es el tercer you. Soccer player in the world. El hombre más importante, el tercer jugador más importante de soccer. I don't follow soccer. Yo no. So I didn't say anything. Así que no. The man walks over to Dr. Miles Monroe. El hombre va donde Dr. Miles Monroe. Hugs his neck. Lo abraza. And Miles said, "I want you to meet my friend Mike Murdoch." Y Miles le dice, "Ya quiero que conozca a mi amigo Mike Murdoch." The man said, "Mike Murdoch." Y le dice, "Mike Murdoch." He said, "I've got all your books. Yo tengo todos sus libros. I've heard about you for years." Yo he oído de usted por muchos años. He said, años. "Hold it just a second." Deténgase por un momento.
And we waited and waited. Everybody got on the plane. Todo el mundo se montó en un avión. And Miles and I were the last people. Y Miles y yo éramos los and últimos here allí. Comes the man. Y de aquí momento viene un hombre. Carrying a big bag of money. Cargando con una paca de dinero. About this big. Así de esta forma. About that tall. Así como así de grande. And it was English pounds. Y eran en monedas de esterlinas. That's what it's called. Esterlinas, ajá. 10 pounds is actually $20. 10 de esos son $20. 100 pounds is $200. Así que 100 son 200. And so he said, I cannot be around you. Yo no puedo estar cerca de ustedes. And not plant seeds. Y no sembrar una semilla, dijo este hombre. So he grabs. Así que sacó this money. Este dinero. And starts handing it to me. Y entonces comienza a sembrarme. I start putting money in my pocket. Y yo empiezo a poner dinero en mi bolsillo. Remember that movie, Eddie Murphy? ¿Usted recuerda esa película de Eddie Murphy? And I had money. Y yo tenía dinero. It was stacked in my briefcase. Estaba allí en mi maletín. And I thought to myself, y yo decía, Señor, they're going to think I'm a drug dealer. Van a pensar que yo soy un drogadicto. They'll never believe I'm a preacher. Nunca van a creer que soy un predicador. And the Holy Spirit spoke to me. Y el Espíritu Santo me habló. And this is what he said. He said, I can get money to you anywhere you are. Donde quiera que tú estés. I can get money to you yo puedo hacer que llegue dinero anywhere de ti, you are. Donde quiera que tú estés. Hallelujah. Hallelujah. I don't know when I've been on a plane. Yo no sé cuando he estado en un avión. That somebody doesn't hand me money. Que alguien no me da una oferta. I got off the plane from Ghana. Yo me bajé del avión en Ghana. Just Friday. En viernes. And a man's waiting. Y un hombre está allí esperando. And he kneels. Y se arrodilla. And he said, would you pray for me? Y me dice, ¿orarías por mí? You changed my ministry 10 years ago. Usted cambió mi ministerio 10 años in atrás. Ghana. Aquí en Ghana. And he gives me some money. Y me da una ofrenda. And soon as he walked y away, cuando se va, I pulled it out. Yo la saco. And it was $100 bills. Y eran 100 billetes de 100. I love $100 bills. A mí me gustan los billetes de 100. I've been all over the world. Yo he estado en el mundo entero. I've been to the pyramids in Cairo. He estado en las pirámides del Cairo. There's nothing as beautiful as $100. Y no hay nada tan bonito como un billete I've de 100. I've been to the streets of Jerusalem. Yo he estado. I've been to the streets of Jerusalem. He estado en la ciudad de Jerusalén. I've been to the upper room. He estado allí en el aposento alto. I've been to the Vatican. He estado en el Vaticano. I've been to the catacombs in Rome. He estado en las catacumbas en Roma. There's nothing as beautiful as $100. Y no hay nada tan bonito como un billete de 100. I'm not sure there's a woman as good looking. Yo no creo que haya una mujer tan bonita como un billete de 100. But the Holy Spirit said, el Espíritu Santo me dijo, I can get money to you. Yo puedo hacer que llegue dinero. Anywhere you donde are. Quiera que tú estés. Anywhere you donde are. Quiera que tú estés. A few hours ago. Un par de horas atrás. I was meditating on our shepherd. Estaba orando en nuestro pastor. Who thank God has the heart of a warrior. Que tiene un corazón de un guerrero. I would not follow a general who had no scars. Yo no seguiría a un líder que no tiene, verdad, heridas. He is a man who is a warrior. Él es un hombre que pelea. He is a man who fights for righteousness. Y él pelea por la justicia. He's a man who fights for this church. Es un hombre que ha peleado por esta iglesia. And fights for our families. Y ha peleado por las familias. And fights for our children. Y ha peleado por los hijos. What you don't know. Lo que tú no sabes. Is that he sows seed everywhere in the world. Es que él siembra semillas donde quiera que él va. Everywhere he goes. Donde quiera que él va. I've seen him in Bogota. Yo lo he visto en Bogotá. I've seen him in Colombia. Lo he visto en Colombia. I've seen him sow seed. Sembrar una semilla. I'm not talking about small seed. No estoy hablando semillas sencillas. An incredible, generous man. Él es un hombre generoso. And so a few hours ago, así que hace un par de horas atrás, God was talking to my heart. Dios me hablaba a mi corazón. And I was thinking about his jet. Y decía, Señor, ese avión. And what God's going to give him. Y lo que Dios le va a dar. And I was thinking what God's going to do. Y yo decía, Señor, lo que tú vas a hacer con él. Because wherever your battle is. Porque donde quiera que está tu batalla. Is where the spoils of war are. Es donde también estará la recompensa de la guerra. Wherever your battle is. Donde quiera que está tu batalla. Is where the spoils of war. Ahí está la recompensa. The battle is over the spoils. La batalla es por la recompensa. Alguien diga aleluya por eso. We're not battling for survival. No estamos batallando para sobrevivir. We're battling for the treasure that God. Estamos batallando por el tesoro de los cielos. In Deuteronomy 1:11. Él dice en Deuteronomy 1:11. It's my will. Es mi voluntad. That you be a thousand times more. Que tú seas mil veces más. A thousand times more. Mil veces más. A thousand times more. Mil veces más.
Lift both hands high. Levante sus dos manos al cielo. And thank God for the thousand times more. Y dele gracias a Dios por mil veces más. Father, I'm a receiver. Dígalo, dígalo, yo lo recibo, lo recibo. Dígalo, lo recibo. I am a receiver. Dígalo, recibo. And everything I touch. Y todo lo que toco is going to prosper. Tiene que prosperar. Everything I touch. Todo lo que toco is going to prosper. Tiene que prosperar. Everything I touch. Todo lo que toco is going to prosper. Va a prosperar. Oh, lift your voice aloud. Levanta tus manos ahí al cielo. Y abre tu boca y comienza a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. I choose to be a receiver. Y yo decido ser un receptor. Yo recibo. A receiver of God's yo recibo la gracia de Dios. A receiver of his prosperity. Yo recibo su prosperidad. A receiver of favor. Yo recibo su favor. A receiver of honor. Yo recibo el honor. Stand all across this room. Póngase de pie en todo este lugar, lift todo el mundo. Both hands y levante sus dos manos al cielo. Tell him you are a receiver. Y dile, yo soy un receptor. That you've chosen to trust yo recibo, Señor. God, I will not doubt your character. Señor, yo no voy a dudar tu carácter. God, you're so good. God, you're so good. Tú has sido tan bueno. 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 If you have a prayer language, pray in your prayer language. Si usted tiene un lenguaje espiritual, comience a hablar en otras lenguas. If you have a prayer language, comience a hablar en otras lenguas. Comience a hablar en otras lenguas. Lendrose, lendrondara bocosa, lenda la papapaco sombra y andro condra, leva sombra, lendro bushe que vi ambroye. Oh, pray aggressively. And thank ore, him. Ore, ore, ore. Thank him aloud. Thank him aloud. Comienza a darle gracias a Dios ahí, ahí, vamos, vamos. This is the year of diga, my este lifetime. Es el año de mi this vida. Is the year of este my es el año lifetime. De mi cambio. This is este my es el año. Year. Este es mi año. This este es mi año. My year. Este es mi año. Este es this mi año. Este es mi año. Este es mi año. Declárelo. Este thank es mi año. Thank you. Dele gracias. God, you're so good. Ah, tú eres tan bueno, Señor. God, you're so good. Oh, Señor, tú eres tan bueno. Hold your Bible close to your heart. Abrace su Biblia oh, ahí por hold un momento. It close. Hold your abrace Bible su Biblia close. Ahí cerca de usted. Abrácela, por favor.